Y ahora como una fiesta de quinceañera en México se ha convertido en una impresionante muestra del poder y alcance de las redes sociales. La invitación en video de la familia a la fiesta de Ruby ha sido tendencia durante días y decenas de artistas, negocios y hasta las autoridades se han unido al furor de este evento. Ingrid Barrera nos lo cuenta. Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Ruby Ibarra García. Este orgulloso padre no sabía que la fiesta de su hija se volvería el evento más promocionado del año cuando un fotógrafo subió el video a las redes sociales. Quedan todos cordialmente invitados. A su llegada a la Ciudad de México, el padre abrumado dijo que nunca esperó que un video le cambiaría la vida a su familia. Estoy cansada y ahorita no. Y no solo le cambió la vida a los Ibarra, también a la gente en la comunidad de La Joya. Y venimos a ofrecerle nuestros servicios a, gran, a este gran evento. Aquí siempre sí ha sido así. Las comunidades son de fiestas muy grandes. El fenómeno ha crecido de tal manera que más de un millón de personas han confirmado su asistencia al llamado Ruby Fest en páginas web no oficiales y hasta artistas famosos le han grabado canciones. Precisamente las autoridades locales han dicho que tomarán medidas adicionales de seguridad para la fiesta del 26 de diciembre, pues dicen, no toman a juego la gran convocatoria de este evento. Al evento se sumó una aerolínea que ofreció 30% de descuento en los vuelos a San Luis Potosí con el lema, ¿vas a la fiesta de Rubí? Ya tienen listas. Y las autoridades lanzaron una aplicación móvil que muestra la ruta más económica para llegar al festejo. Mientras el esperado día llega, Rubí y sus padres estarán en la Ciudad de México con artistas que le prometieron el vestido, la música y hasta el arroz para los invitados. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.